Terima kasih telah menonton! Nuestra, nuestra oposición creo que ha sido honesta y honrada, bastante, porque lo hemos dejado gobernar de una manera a su aire, a su manera. No creo que nada, de hecho, no podrá demostrar absolutamente nada de que le hayamos hecho ningún escrito, le hayamos reclamado nada. No obstante, también hemos aprobado, y ahí están los plenos, la inmensa mayoría de los plenos lo hemos aprobado y hemos propuesto, bueno, o han propuesto y nosotros hemos, hemos propuesto mociones conjuntas, tanto el PSOE como el PP, como son la adquisición de terreno para la supuesta, supuesta ermita allí en, en Solanilla del Tamará para la Virgen de la Fe y otras cuestiones que también nos han presentado, lo hemos aprobado absolutamente todo con ellos. No creo que puedan tener queja de este equipo de gobierno que yo presento porque... Más facilidades que les hemos dado, no les, he podido, no les hemos podido dar. Les hemos propuesto bastantes cosas. Una las han aceptado, la mayoría no. Y también hemos intentado solicitar bastante documentación. Una se nos ha facilitado, otra no. Eh, no tengo nada más que decir. Creo que como oposición hemos sido bastante honrados y bastante claros. La gestión creo, humilde y noblemente, que ha sido bastante nefasta porque creo que no se ha hecho prácticamente nada y lo poquito, lo poquito que se ha hecho ha sido muy mal, muy mal. No obstante, últimamente, en los ocho años que este señor se queja de que le es corto, le ha sido corto, ha hecho varias obras de calles. De hecho, varias de ellas va a haber que reformarlas porque le ha metido las aguas a los vecinos. Es más, lo único que ha hecho ha sido reasfaltar las calles que realmente tenían estanza bien. Las que están actualmente mal, estaban mal y siguen mal. Con lo cual, es la única gestión que ha hecho. Dice que ha hecho gestión administrativa, de poner al día el ayuntamiento en cuanto a ordenanzas municipales, en cuanto a otras cosas parecidas. Pero bueno, eso no implica ningún trabajo para un alcalde. Esos son trabajos administrativos que normalmente lo hace la secretaria, se presenta a pleno, se aprueba y punto. Como es normal. Después de ocho años que lleva, es normal que ahora haya normas nuevas. Al haber normas nuevas, pues hay que actualizar todas las del ayuntamiento. Me parece muy bien que lo haya hecho, pero nosotros desde la oposición también lo hemos apoyado. No pueden decir que nos hemos metido con ellos, ni los hemos insultado, ni les hemos dicho nada. Los hemos dejado gobernar tal y conforme son, para que se muestren al público y a los ciudadanos de Mestanza como son ellos. Y creo que ha quedado bastante claramente como son. Entonces, lo que quiero comentarles es que este señor creo que ya es hora de quitarlo, porque actualmente lo podemos ver todo, que este señor no ha hecho nada, 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 y lo poco que ha hecho es mal. A los jóvenes, a los jóvenes los ha tenido desde el primer día que entró en la Santa Calle. No tienen absolutamente ningún local donde poder estar. Están siempre que parecen perros, balduendo con, y perdona por la expresión. Con lo cual, creo que los ciudadanos y vecinos y vecinas de Mestanza deberían de tomar y tener en cuenta... Que este señor no merece la pena que siga en Mestanza de alcalde. Las propuestas mías y de mi equipo de gobierno son bastantes, pero una de ellas es conseguir por fin una variante que una la carretera del Hoyo con la carretera de Solana del Pino, que al día de hoy es intransitable por las vías de Mestanza, por las calles de Mestanza, el poder pasar camiones bastante grandes. ...ese va a ser uno de los, una de nuestras prioridades. Otra de nuestras prioridades va también en el tema del pantano o embalse del Montoro. Vamos a intentar hacer, intentar, siempre lo digo, intentar hacer las gestiones necesarias con la Confederación y con quien proceda para poder hacerlo turístico, para poder allí al menos... Hacer algo de vela, algo de remo, algo de buceo, algo para poder poner también explotar el pantano y a la misma vez que sea turístico y poder llevar turistas a Mestanza, también poder hacer algunos puestos de trabajo que también es necesario en nuestro pueblo. Luego también tenemos otro problema ahora mismo que es que hay una zona del pueblo en la cual no se ve la televisión, que es la zona de la Cañada. Intentaremos que pongan un repetidor de televisión para que esa zona del pueblo lo puedan ver lo mismo que el resto de los vecinos de Mestanza. <laughs> en cuanto al tema de trabajo, hay que decir que el trabajo hasta la presente lo han hecho siempre las empresas que han contratado. Nosotros vamos a intentar, siempre dentro de la ley, y la que nos permite la ley, es que todos los trabajos que llegan al pueblo se puedan hacer por administración. Porque en Mezanza hay, hay un montón de trabajadores, tanto oficiales como peones, como fontaneros, como carpinteros, etcétera, 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 que están parados y que prácticamente en estos ocho años no han trabajado absolutamente nada. Solo las empresas adjudicatarias. <laughs> en el tema de servicios sociales, tenemos la vivienda de mayores tenemos la ayuda a domicilio y tenemos el servicio de comidas a domicilio. Al día de hoy está todo privatizado. Vamos a intentar también si legalmente se puede que vuelva a ser municipal para que puedan rotar todas las mujeres del pueblo y puedan trabajar todas las mujeres del pueblo. En el tema muy importante que es la tradición taurina en Mestanza, vamos a intentar y creo que lo vamos a conseguir es invertir en mejorar nuestra plaza de toros, porque al día de hoy no podemos acondicionar la cantidad de gente joven nueva que viene y quieran hacer peñas. Estas peñas hay que buscarle una ubicación y la única manera que hay es de la mano de la hermandad y siempre con una buena unión y no por imposición, sino por unión y acuerdo, hacer otro tipo de gradas para que la gente que no quiera correr toros o no quiera disfrutarlos abajo, se puedan subir arriba y dejen hueco también para que se puedan poner las peñas. Otra cosa que queremos acondicionar son los parques infantiles. Los parques infantiles están de pena, están denigrantes, vamos, no pueden estar en peor calificativo. Llenos de piedra, llenos de cristales, llenos de arena, vamos a ponerlos nuevos, porque ya llevan más de 20 años, solo se les ha hecho una pequeña reforma, vamos a intentar ponerlos nuevos y poner los famosos suelos de goma para que aquel niño que se caiga, sí, de acuerdo, pueda llorar, pero por lo menos que no se pueda esollar, como dicen en Me Mestanza las Piernas. También queremos sembrar bastantes más árboles de los que hay, que en estos ocho años han brillado por su ausencia y creo que es necesario. Y vamos a ampliar también otro parque más y otro parque más biosaludable. Y uno del de principal punto y más importante que hemos llegado a un acuerdo, mi candidatura y yo, es dedicarle todo, todo, todo el tiempo posible a escuchar y atender a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Porque para mí podrá ser muy importante reparar una calle o hacer una obra o otras cosas similares. Pero, sin embargo, el vecino que se le mueve la grada y no se la reparamos, el vecino que se le rompe eh, la farola y tampoco se la arreglamos, etcétera, 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 en eso vamos a echar todo lo posible el hincapié de poder escucharlos. De hecho, cuando hice la presentación de mi candidatura, lo dije y ahora aprovecho para decirla: que la puerta del Ayuntamiento de Mestanza, a la que se refiere concretamente al despacho del alcalde, si llego, la quitaré. La quitaré para que nadie pueda decir que no puede entrar a hablar con el alcalde. Por eso aprovecho y os pido que no solo me votéis o votéis a la candidatura del Partido Socialista, sino que animéis a todos y a cada uno de aquellos que vosotros conocéis para que nos voten, para que nos voten, para que el pueblo de Mestanza pueda brillar como hace ocho años lo dejamos. Que quiero recordar que cuando lo dejamos, a pesar de las mentiras que este señor dice, lo dejamos sin ninguna deuda y con trescientos mil euros de superávit. Eso es tan verdad como yo me llamo Antonio Pareja Salcedo. Muchas gracias.